de terminar de ver el keynote de Apple y como que me dieron ganas de cambiar mi teléfono y cambiar mi reloj. Y no sé si quiero seguir pegado con estos audífonos. Cristian, te llevo esto. De Tim Cook para Platzi. La gente de Apple nos ha prestado juguetes nuevos para probar y ver de qué se trata el nuevo iPhone 7, el nuevo Apple Watch y los nuevos audífonos supersónicos que te acercan a Siri y hacia el futuro. Creo que voy a odiar dejar atrás mi anterior iPhone 6, el Apple Watch primera versión. Y saben, yo ya me la solía. Había comprado estos audífonos inalámbricos deportivos para cuando salgo a andar en bicicleta y sentía que eran cómodos, aunque a veces fallaba un poco la conexión. El nuevo iPhone 7 viene en sus dos modelos tradicionales, grande y súper grandote, así es como yo los defino. Y además trae nuevos colores. Algo interesante que me llamó la atención es el nuevo negro que traen, que es mucho más brilloso, recordándonos un poco la textura tipo vidrio. No me ha terminado de encantar el modelito porque queda súper sucio. Incluso te advierten que lo puedes rayar mucho más. El modelo sencillo solo trae una de las dos cámaras, que es una de las importantes novedades que te trae ahora el nuevo iPhone 7. Y el modelo súper grande, súper gigante, definitivamente, viene con sus nuevas dos cámaras, con nueva tecnología y con todo el nuevo software que trae iOS 10, definitivamente mucha más potencial para hacer fotos. Creo que esta se va a convertir en una de las más importantes cámaras en este próximo año y veremos muchas de estas fotos en Facebook, Instagram y Twitter. Es tal vez lo más curioso, como cada vez tenemos más resolución para hacer mejores fotografías, pero las estamos luego comprimiendo a través de diferentes servicios digitales. Tal vez PyPiper nos ayuda a que esa compresión no sufra tanto. Lo que más me llama la atención, sin embargo, es lo que ha pasado con los audífonos. Cómo Apple ha creado una nueva disrupción en la forma como funcionan los audífonos en los teléfonos. Ya no tenemos el jack de audio, definitivamente se perdió. ¿Se acuerdan? Ese pequeño puerto con el que compartimos tantas penas y glorias desaparece. Y eso hace que el teléfono sea totalmente resistente al agua y al polvo. Una de las primeras cosas que descubrí probando el nuevo iPhone es que el botón del Home del iPhone ya no tiene, tienes que sensibilizar la presión a nivel de software, pero ya no tiene una parte mecánica como antes. Acá, en un teléfono viejo, en el iPhone 6, sientes cuando estás presionando el botón. En un iPhone 7, definitivamente, es totalmente por software. Y eso tiene que ver con un poco la protección que hay. Otras cosas interesantes, definitivamente, luego de estar probándolos, me di cuenta que la cámara promete muchísimo. Y el nuevo sistema operativo también te hace las cosas un poco más rápidas. Espero que la batería dure mucho más, aunque en mi caso, yo soy un usuario bastante heavy del teléfono, la batería me está durando apenas unas 4 o 5 horas por día. Yo necesito llevar un cargador extra. Una de las mayores preocupaciones que tengo es el tema de cargar este nuevo teléfono, ya que si quiero usar audífonos, definitivamente me voy a tener que pasar al modelito inalámbrico. Este tal vez es el producto que más me llamó la atención, los AirPods. Los AirPods son una movida difícil para Apple de mercadear porque nos están ofreciendo audífonos totalmente inalámbricos y quieren que los llevemos puestos todo el tiempo. Miren el empaque, a mí me recuerda el hilo dental o las medicinas de los abuelos, como me decía una amiga. Definitivamente es interesante el modelito, pero son complejos. Trae dos AirPods y la forma de cargarlos es utilizando el mismo cargador. Esta piececita que tienen acá la vamos a perder. Va a doler mucho perder esta cajita porque con esta caja es también como guardas. Los AirPods, una de las cosas que más me llamó la atención es el tema de tecnología, el tema de los micrófonos, cómo te acercan a Siri. Yo creo que la verdadera apuesta de esto no es tanto oír, sino tener a Siri conectado. Nos acercamos a Hair, a la película donde Scarlett Johansson hacía nuestro sueño realidad. Vamos a ver qué pasa con eso. Otra cosa interesante que vi es cómo se conectan, cómo tiene autodetección desde el lado del teléfono para conectarse. Y me gustaría que esta misma tecnología llegue a otros dispositivos. Creo que aquí es donde vamos a ver más innovación. Y aunque nos mataron el jack del teléfono, lo más interesante creo que va a ser
cuando podamos tener nuevos dispositivos y otras casas de hardware también nos ofrezcan. Con solo acercarlos al teléfono, automáticamente los detecta y ya estoy conectado, ya puedo ponerme a utilizarlos. Cosas interesantes de los AirPods, creo que van a ser un poco incómodos al inicio para los que no estamos acostumbrados. Yo no utilizo los audífonos tradicionales de un iPhone. Y además, para Latinoamérica, también pueden generar un pequeño principio de inseguridad. Lo que pasaba ya con los cables blancos y con los cascos con los audífonos tradicionales. Muy fácil identificar qué tipo de teléfono llevas, porque aunque no lo lleves en el bolsillo, se sabe exactamente con qué están conectados. Y el tema del micrófono es tal vez lo que más me impresiona. Tener un Siri más avanzado me recuerda que va a haber una competencia fuerte contra toda la propuesta que tiene Amazon hoy en día. Soy muy fan de Amazon Echo y creo que Alexa empieza a tener un competidor serio cuando es mi teléfono el que funciona. Siento el nuevo teléfono de Apple un poco menos pesado que la versión anterior, aunque realmente no hubo una gran variación. Y lo más importante tal vez es las posibilidades que me dan la cámara. Creo que Apple hizo una apuesta importante en eliminarnos un puerto y también estoy fascinado con la oportunidad de que este teléfono simplemente pueda tener mayor resistencia contra el agua y contra el polvo. Yo no sabía el tema del polvo y hace poco que estuve en Burning Man me llevé mi iPhone 6 y les juro que le sigue saliendo arena de los puertos y de las diferentes áreas que tiene por allá, así que sí me preocupa eso. Y luego, tal vez la principal novedad, la que más me llama la atención, es lo que pasa con Apple Watch. Apple Watch llega en una nueva versión y tal vez son dos las características que más me impresionan. Tenemos en el nuevo Apple Watch un GPS integrado. Y tener un GPS cambia todo, porque depender del GPS de tu teléfono desde el Apple Watch de la versión 1 era bastante incómodo. Creo que se están preocupando muchísimo por romper el mercado de todos los demás dispositivos para deportistas y también el tema de tener resistencia hacia el agua. No soy un gran nadador, pero definitivamente olvidar que tengo el Apple Watch e ir a nadar va a ser una gran característica. Y tener más capacidad, no solo de GPS, tener una mejor pantalla, notificaciones mucho más inteligentes para que no me distraigan tanto. Y una cosa que me gusta mucho de que nos trae el nuevo Apple Watch es más batería. ¿Por qué? Porque me tocaba cargar el Apple Watch todo el tiempo. Tal vez lo más curioso es veo cómo Apple cada vez nos está integrando un paquete más completo de dispositivos. Empezamos con un teléfono, luego nos dio un reloj, ahora nos da los audífonos, empiezas a gastar en mucho más gadgets. A pesar de que los precios de este teléfono, el grandote, que creo que es la unidad por la que estaré reemplazando mi teléfono próximamente, empieza en los 700 y pico dólares, con los taxes y con otras características, un poco más de capacidad, hay muchas personas que van a llegar a gastar hasta $1,000 por un nuevo teléfono. Me impresiona cómo este computador no solo ya se volvió bastante costoso, sino que ya es una inversión considerable cada año. No recomendaría tanto ni el modelo chico de iPhone, ni tampoco el color particular negro nuevo, porque no se ve demasiado delicado. Este definitivamente va a necesitar algún tipo de forro para asegurarnos que no se nos ensucie. Y algo que siempre he pensado es, Apple le pone mucha fuerza a sus colores, pero luego los terminas poniendo en un protector y ya no importa para nada. Entonces, no veo gran particularidad en tener este color, pero también va a depender un poco de la disponibilidad. Y otra de las cosas más importantes que estaba aprendiendo con el nuevo modelo de iPhone es que están haciendo un esfuerzo como empresa para tener la capacidad de entregar la mayor cantidad de dispositivos lo más rápido posible. Apple quiere que tengamos un iPhone 7, Apple quiere que gastemos y eso se verá reflejado en los números de la empresa. Definitivamente un par de decisiones arriesgadas, ventajas interesantes en el teléfono. Los competidores tienen mucho margen para innovar, pero Apple sigue siendo para los fanboys, como mencioné en el video anterior, súper importante y cada nueva versión nos acercamos a adquirirla, nos acercamos a tenerlo. Agradezco que me hayan dejado probar este teléfono
y definitivamente me han convencido de que me toca ir haciendo un cambio. Además, que considero que los teléfonos, cuando los utilizas muchísimo, cada año empieza a ser más recomendable cambiarlos. Probablemente consideraré mucho el nuevo plan que tienen de upgrade automático, donde te pones a un compromiso de 24 meses y empiezas a pagar mes a mes por tener el teléfono, por tener capacidad de actualizarlo cada año y además tener garantías para que nada falle. Así que esas son las novedades que nos trae Apple. Nuevo teléfono, nuevo Apple Watch y los audífonos, que son los más complicados de vender, de ofrecer y que pueden cambiar todo. A veces creemos que Apple no trae tanta innovación, pero de repente juegas un rato con estos audífonos y pueda que aquí venga el verdadero cambio y no lo estemos viendo. También para los que somos paranoicos con el tema de espionaje, esto es peligroso. ¿Se imaginan si de repente todo el mundo va por la calle con sus AirPods, con sus audífonos por Apple? De repente hay micrófonos en todos lados para que te sigan, para que te monitoreen. Pero no me preocupa tanto eso. Como me preocupa cómo voy a hacer para cargar esto y cómo hago para no perder esta cajita o los audífonos en sí mismo. Gracias. Dejen en los comentarios qué les parece y ustedes se van a comprar un iPhone 7 o van a esperar. Ahora que terminaste de ver este video, deja un like y suscríbete a nuestro canal. Verás lo mejor de Platzi Live y te enterarás antes que nadie de todos los cursos que tenemos preparados para ti.